attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Medication time. Hey, it's the tattooed madman Psycho Mike, welcoming you to this edition of my twisted world of Masters of Mayhem right here. And you never know what you're going to find here when I'm on here. So on that note, I want you to sit back, rip the top off a cold one, roll up a fatty, and enjoy this edition of Psycho Mike's twisted world of Masters of Mayhem. But I just gotta know one thing. Are you ready? No! I said, are you ready? It's Russell from War! And you're watching Psycho Mike kicking ass! Big Gang the Mighty from War, and you're watching Psycho Mike kicking ass on Well, I'm sitting here jamming with them! Kids from your band is This is Violent J, the Insane Clown Posse. Sex and dope and when we're in Cleveland, that's all we watch, brother. We check out the Masters of Mayhem. That's right. Professional wrestling at its best. Masters of Mayhem, brother. You better recognize Masters of Mayhem and Violent J. Stranglemania style, brother. Oh, yeah. Telling you, it is your main maniac, the Ghoul. And we're all going to watch Psycho Mike beat the cheese whiz out of each and every opponent on the Masters of Mayhem Wrestling. Hey! How you doing? Sherry. Terry Sherry. The one and only Sister Sherry Martel. Cleveland, Ohio. The Masters of Mayhem Wrestling. The only professional wrestling that has been here in the last 5 years. Where you are to go now. Bye. Where are you going? We're going to watch Masters of Mayhem Wrestling. Masters of Mayhem. Where you ought to be. Where you ought to be. You don't say good night. You're watching Masters of Mayhem. Everybody stay tuned. You never know who you're going to see on Masters of Mayhem. Then alongside Sensational Summer. Cleveland, what's happening? It's the Tattooed Madman Psycho Mike along with Team Lawls Cat. Stay tuned, Cleveland. Thank you. This thing. What's happening, Cleveland? It's the Tattooed Madman Psycho Mike here along with Team Lawls Bobcat. Let's see that fight. Don't forget, you're going to see me down here in Cleveland in Madness Mayhem. Cleveland! It's Tater! I'm a mayhem wrestler! You can't beat him with a stick! You can't whip him with a switch! Don't even try! Get a life breaking! Yeah! Macho Man Randy Savage, and you are watching the Masters of Mayhem in Cleveland, Ohio. Oh yeah! Dig it! Yeah! I'm hearing all the time. What? What? Hallelujah! We got a brand new dance! It's Colbert! This is Aaron Sheik. You are watching Master Maho Wrestling. Don't talk. This is the Aaron Sheik, Olympic champion, WWF champion, world champion, and you are watching Master of the Wrestling Maho. Now, especially in the Cleveland, Ohio, people know Aaron Sheik was a champion, and still I'm a champion, Olympic. My pleasure to come to the Cleveland, Ohio, to show all my wrestling fans Aaron Sheik was a champion, and still I'm champion. Look at me, Ya Allah.
Now you know what I'm talking about. I'm the real champion. Cleveland, Ohio, my intelligent wrestling fans know about the Iron Sheik. This is Axe Demolition, and you're watching the Masters of Mayhem Wrestling. Go, Mike, and you're watching Masters of Mayhem Wrestling. This is Typhoon and Natural Disaster, and you're watching Masters of Mayhem Wrestling. Hey, this is the Tattooed Madman, Psycho Mike, with some wrestling fans. Hi, my name's Bronya. Hey, what's your name? They're fine, girls like us, watching Masters of Mayhem Wrestling. We watch Masters of Mayhem. We never, ever take our eyes off the Masters of Mayhem. Love you, baby! Yay! Just what do people think of Masters of Mayhem Wrestling after just one viewing? And so will you. Check out Masters of Mayhem, Wrestling, Music, and Chaos. Pinky fucker. Check out Psycho Mike's Twisted World of Masters of Mayhem Underground TV. Son of a bitch. Are we on? Of course we are. It's time! I want you to sit back. Rip the top off a cold one, roll up a fatty, and enjoy this edition of Psycho Mike's Twisted World of Masters of Mayhem Underground TV. Whee! Up into the ring in just a moment or two for more exciting fucking action. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm a king of rock, there is none higher. Some of MCs should call me sire. To fuck my kingdom, you must choose fire. I won't stop rockin' till I retire. Now we rock the party, and come correct. All cancel on time, and rhyme connect. Got the right to vote, and we'll elect. Another rapper can't stand us, but give us respect. I wanna rock!
former professional wrestler Psycho Mike, now the author of 9 books. 2 no-holds-barred books about his wrestling career, 1 cookbook. 2 books of Psycho Mike Muses. 2 coloring books. An autobiography. And 1 book about the wrestling he grew up watching as a kid. The NWF. All these titles are available on the website listed or at Amazon.com. The Twisted World of Psycho Mike is now in books. Check it out. ¡Lucharán por el honor! Como referee, José Casas. Que también tiene que estar afuera. Va a sancionar esta pelea. Así que presentamos en la lucha del honor a escaparse de esta jaula por el lado de Estados Unidos, Jake Snake Roberts. Representando a México, el lado técnico, muchos dimes y diretes, hay que cerrar esa jaula. Y dicen que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión bien asegurada. Aquí está, por lo pronto, le está destrozando la chamarra a Carlos Santiago Espada. No se anda por las ramas, Jake Snake Roberts. Vaya manera de castigar con su mismo uniforme, con su mismo atuendo de trabajo. Por más que José Casas intenta hacer algo, pues no puede. Y a Carlos Santiago Espada le está lloviendo el castigo de su oponente. Hoy ni la víbora puede estar de second. El grito es de México, México, el apoyo a que Conan, aunque no es mexicano, pues quiere defender esa causa. Y voy a retomar las palabras del doctor Edgardo Codesal. Nadie elige dónde nace, pero sí dónde muere. Y quizá Conan haya ya elegido México para eso. Así que se siente mexicano, defiende esa causa porque así lo piensa. Y el Jake Snake Roberts está convencido de que la única causa es la violencia. Así que Ramón Castillo, ¿qué batalla nos espera? Pues verdad que es sorprendente, un encuentro enorme. Jake Snake llegó al madruguete como de costumbre a la malagueña. Sorprendió a Conan cuando iba abordando el encordado. Y pues encontró lo que Jesús Zúñiga todavía no encuentra. Sí, verdaderamente no damos por hecho qué es lo que está pasando aquí, porque la emoción es magnífica aquí dentro de una jaula, en una lucha que toda esta gente vino a disfrutar, que todo este público está expectante por saber qué es lo que puede pasar. Conan ya ha sido sorprendido de nueva cuenta por Jake Snake Roberts dentro de una jaula en donde van a luchar por salir. No importa quién esté dentro o fuera, lo importante es que el primer gladiador que salga de esta jaula será el ganador. Y aquí ya sufre Conan con la cuerda prima de este encordado de lujo desde el Sport Arena de Los Ángeles. Bueno, pues emociones a raudales. Los seconds fuera, pero aquí ya empiezan los problemas. Como se ve entre Perro Aguayo y Blue Panther. Aquí Snake Roberts por lo pronto castiga a Carlos Santiago Espada. Y ese castigo, mire nada más con quién se fue a refugiar. ¿Quién lo fue a defender? La guapa Sherry Martel, que de paso aprovecha para decirle a Snake Roberts, no te preocupes, me están cuidando muy bien. Qué inteligente esta mujer, porque ha provocado no solo que Panther regrese al bando de los rudos,
sino que en definitiva está causando estragos porque hizo enojar. Y el perro Aguayo, el señor Aguayo, es un caballero que no agredería nunca a una dama. Y aquí le están poniendo el pie al cuello a Carlos Santiago Espada. Snake Roberts lo incita, lo invita a que se levante. Y esta lucha así es, de poder a poder. Este tipo de jaula, no es la primera vez que se realiza una lucha de esta naturaleza. La única que un servidor asistió fue en la Arena México, entre Mil Máscaras y un gigante africano, Kamala. En aquella ocasión el ganador fue el luchador mexicano. Pero no, así que usted la haya visto transmitida. Esta es una primicia de Televisa y AAA para todos ustedes. Y el Snake Roberts está regocijando. En serio, mientras Pedro Aguayo Damián está sumamente molesto. Bien, aquí estamos observando a este que es Jackie Snake Roberts. Desatado completamente, dándole con todo. Ahí a Conan, que no la ha visto llegar. Aquí está reaccionando poco a poco Conan. Pero sin embargo, pues no es suficiente como para someter a un Jake Snake Roberts, que viene con toda pues la energía. Ahí veíamos la espalda de Sherry Martel. Guapísima la mujer. Pues ya si no, por eso iba a cambiar Panther. ¿Quién no cambiaría de bando por una mujer así? Aquí está Conan sufriendo. Parece que es el único que no le agrada mucho Sherry Martel. Y este es Snake Roberts. Ve usted la forma en que Sherry motiva ahí a Jake Snake. Blue Panther también secundándola. Este es Pedro Aguayo. Y ahí está Conan sufriendo las consecuencias pues de una batalla enjaulado. Aquí está el público, Mascarita Sagrada, que pues no se quedó con las ganas de venir a observar de cerca esta batalla. La verdad es de que es sorprendente. Y aquí está Panther, fuera de la jaula, golpeando a Conan con la silla. Aparece aquí este que es Panther y el perro Aguayo. Y aquí está la silla. Recordamos también que este Jake Snake Roberts tiene sus querellas con Mascarita Sagrada. Arturo, ¿quién nos recuerda aquella felpa que le puso? Bueno, pero querella muy dispareja, totalmente. Y la que no es dispareja y está en serio fuerte es la rivalidad entre Panther. Miren, Sherry Martel ya se quitó un tacón y lo van a aflojar por aquí para que corra por allá. Véngase para acá, señor Aguayo, parece decir el maestro lagunero. Le da el tacón y con el tacón, ¡qué terrible castigo! Esto, que los Seconds estén afuera y este impaciente Mascarita Sagrada dice, pues yo qué puedo hacer, no son de mi tamaño. Hay que recordar que en aquel 30 de abril, la primera triple manía, fue lastimado por este Snake Roberts en una pues sorpresa muy dispareja, ya lo comentabas, mientras aquí son protagonistas importantes Sherry Martel y Blue Panther. Sí, decíamos que el Snake Robert lastimó de uno de las costillas, de una de las regiones costillares de Mascarita Sagrada, porque lo elevó, le dio de patadas y tuvo mucho que ver en aquella triple manía. Es por eso quizá que Mascarita Sagrada está presente dentro de lo que es el ringside de este Sport Arena para ver cómo Conan destroza a este Jake Snake Roberts. Pero la verdad, pues está duro de roer este Jake Snake. Aquí reacciona Conan. Eso es lo que el público quiere. Eso es lo que el público esperaba, la reacción de Conan. Y ahí vemos cómo se retuerce Jake Snake Roberts. Y no lo puede creer ni Sherry Martel ni Blue Panther. Y aquí el Snake, aparte aturdido por los gritos del público, que está motivado a todo su esplendor al ver la reacción de Conan, está gritando eufóricamente. Se incorpora Snake, recibe aquí el puñetazo por parte de Conan, el público festeja, vuelve a repetir la escena. Aquí está nuevamente la acción y este es Conan, que está dándole con todo. Queda sacado de onda, no sabe ni dónde está, desubicado, pierde la noción del tiempo. Snake Roberts se desploma completamente con todo y su 1.98. Bueno, en este caso, pues el Sherry Martel, ya alguien la aventó, caracoles, qué poco caballeros, se quedó sin zapatos. Autor de esa escena, ¿quién sería? Caray. Bueno, pues tiene algo ahí
Jerry Martel está escondiendo algo. El que ya intenta salir, el que casi estuvo a punto de lograrlo, fue Conan. Aquí está como Second Blue Panther, que está pues vigilando muy de cerca las acciones de la lucha, pero algo trae ahí Jerry Martel, que quizá le dio al profe Panther, o que quizá todavía lo tenga ahí Jerry Martel, porque salió corriendo y regresó igualmente, y por eso resbaló. Pero ahora intentaba salir Conan, pero el Snake lo regresa al encordado, al centro de la escena, y sigue castigándolo. Ahora lo está estrangulando con la rodilla. Interviene Pepe Casas para que esto pues no se dé, porque está obviamente prohibido. Observa muy de cerca Jerry Martel, y el que también observa muy de cerca es Mascarita Sagrada. El que anda muy enojado es el perro Aguayo, porque ya se metió con el jefe. El profe Panther se protege tras las faltas de una mujer, y eso es verdaderamente vergonzoso. Así es, y pues no muy cortés que digamos por parte de Panther, anteponiendo ahí a Jerry Martel, pero también es ella, hay que observar que también es Jerry Martel la que está ahí protegiendo a Panther. Ve usted, no es tanto Panther, el Panther ahí pues está feliz de la vida, y como ño, cualquiera lo estaría. Y le dice, pues, vente muñequito, ya se fue el señor Aguayo. Por lo pronto a Carlos Santiago Espada, que ya intentó salir tres veces de la jaula, lo han bajado de fea forma. Aquí Panther observa la lucha con Jerry Martel, pero no solo eso, tiene también que cuidarse de los embates de Pedro Aguayo. ¡Ah, caray! Este es un tornillote y es lo que traían. Se me dice que se le salió la víbora. ¡Caray! Bueno, pues vemos ahí el objeto que le habían dado a Jerry Martel para hacerle daño a Pedro Aguayo Damián. Queda dolido, pero vamos, Snake Roberts, claro, hay que entender que es cansancio aquí. La ayuda del Second es solamente como debe de ser, moral por decirlo. Y mire nada más, este objeto que le dieron de Jerry Martel al Snake Roberts ya sangró y se lo vuelve a guardar, Se lo vuelve a guardar, ya sangró a Conan, y el Snake Roberts está recibiendo la ayuda. Y eso es lo que tiene que hacer si quiere ganar, subir a la jaula y tratar de escapar. Gorrioncillo Pecho Amarillo parece gritar que queda libre. Afuera del cuadrilátero se arman corretizas. El Snake Roberts, veíamos a Pedro Aguayo Damián, haciendo de las suyas. Ya Panther, que quería ayudar a Conan, esta es la labor de Seconds, está en serio, bravísima la situación. Va a impedir el perro Aguayo que se escape, y ya vamos a ver, se resbala Blue Panther, y cuando parecía todo que se escapaba, lo está regresando el perro Aguayo, y la autoridad del referee nula. José Casas no tiene autoridad, esto era descalificación. Pues la verdad, ya hubieran descalificado hace tiempo a Snake, porque Jerry Martel y Blue Panther han estado metiendo su cucharota en todo el transcurso. Vea usted aquí, Jerry Martel sujeta y se va. El golpe de antebrazo contra Jerry Martel. Esquivó Perro Aguayo. Panther quería castigar. Le dieron a Jerry Martel. Y aquí está sufriendo las consecuencias de la equivocación Blue Panther, de un Perro Aguayo desatado. Y falla ahora el Pedro Aguayo. Bueno, pues aquí si algo hay es confusión. Entre toma y daca, la situación se pone incesante. Ahí ya sacaron algo, mi querido Arturo Rivera, un boxer. Sí, es lo que tiene como instrumento de ataque no legal, evidentemente, este que es Jake el Snake Roberts. Ellos saben su negocio, estos señores camilleros, regular diríamos. ¿O será que así requiere uno, dos y nada? Aquí no es tanto rendición, es a volar pajaritos. Y aquí lo más importante es que alguno de los dos gladiadores pueda salir de esa jaula, y ese será perfectamente y decididamente el ganador de esta batalla. Aquí Antonio Peña también preocupado por Pedro Damián, que quedó ahí tendido, y la que ya va en la camilla directa a la enfermería es Jerry Martel. Ahí preocupado Blue Panther le dice, I'm sorry me, fue sin querer queriendo. Y aquí es Pedro Aguayo Damián el que está en la duela de protección después de tanta confusión y de tanta locura que hay. Y el que sigue observando muy de cerca es Mascarita Sagrada.
desde luego, porque pues debe de estar del bando de Conan, y desde luego recordando aquella lesión que le provocó el Snake Roberts, aquí contando los 3 segundos de rigor, Pepe Casas. Sin embargo, lo importante es quien salga primero. Aquí viene Conan ya escalando la jaula para poder salir de esa jaula. Vamos a ver si Snake se lo impide, pero aquí está Blue Panther subiendo también, haciendo de las suyas, jalando la pierna, mordiéndole ahí la zapatilla, la bota a Conan, para que vea que también las panteras muerden. El que observa y está nervioso es Mascarita Sagrada. Así es, y pues ¡ay! Blue Panther, metichote, devuelve a Conan, que ya pues prácticamente había ganado. Este es Pedro Aguayo, inconsciente todavía ahí después de la golpiza que le acomodaron. ¡Ah! Llega Máscara Sagrada, ya tiene nuevos ecos. Y esto es la locura, se armó la rebambaramba. Pobre señor fotógrafo, ya está Mascarita Sagrada, ya se animó, como vio el grandote, dice, lleven la que lleva bala. Patadas, y así en montoneada colectiva está Blue Panther siendo sacado de la escena. Vaya lucha, esto es para escribir como 100,000 líneas al respecto, y quizá nos quedemos cortos. Bueno, pues el que a hierro mata, a hierro muere, y así como estaban golpeando ese Blue Panther a Pedro Aguayo, Damián, cuando iba en la camilla, llegó Mascarita Sagrada y Máscara Sagrada a acomodarle las ideas para que no ande de metiche golpeando a los compañeros que van y que van pues lesionados. Y otra vez viene Máscara Sagrada a poner en su lugar a Blue Panther para que aprenda que eso no se debe hacer. Quebradora con reguilete para castigar a Blue Panther. La confusión y la locura está presente en este escenario de la Arena Deportiva de Los Ángeles. Así es, la piel erizada completamente de la emoción de escuchar a este público tan encendido, de ver las escenas de esta fiesta de Triple A en todo su esplendor aquí en el Sports Arena de Los Ángeles, y de ver pues a estos gladiadores que buscan el triunfo a como de lugar. Conan tendido en la lona, Jake Snake Roberts va afuera ya. Aquí está Máscara Sagrada, Mascarita Sagrada, ambos ahí haciendo lo posible por ver la recuperación y el triunfo de Conan. Aquí está, este es Máscara Sagrada, que le avienta un líquido ahí en el rostro a Jake Snake Roberts, que ya estaba a punto de brincar la barra de ahí de la jaula cuando le avienta ese líquido. Parecía refresco, algo así. Y aquí está las alturas. Este es Mascarita Sagrada. Ve usted la altura. Ve a la altura. Le dice Conan, prepáramelo porque este me la debe. ¡El vuelo! Mascarita Sagrada volando como un auténtico querubín. Como un auténtico ángel, serafín, o como usted quiera llamarle, voló sobre la humanidad de este gladiador. Y ahora lo dejan a la merced. Pues sí, arriesgó mucho Mascarita Sagrada. Aquí no aguanta la furia Jake Snake Roberts. Apoteó. Evento en el Sports Arena de Los Ángeles. Ya no sabe uno qué más podría pasar. Rayos y centellas llueven aquí a Mascarita Sagrada. Evidentemente Jake Snake Roberts no le va a perdonar la afrenta. Mientras Conan Carlos Santiago queda seminoqueado, pues por más que quiera José Casas destrabar, parece por lo pronto una misión imposible. Y mal está yendo también a Máscara Sagrada. Reacción de Panther. Y se enojó, se enojaron todo mundo, pero yo creo que nadie le va a perdonar al Snake Roberts lo que le está haciendo Mascarita Sagrada. Intenta reaccionar Carlos Santiago. No se puede levantar como puede, hasta donde le dan sus fuerzas. Grita como si trajera el chamuco adentro. Le aventaron agua. Su compañero lo hizo reaccionar. Panther lo hizo reaccionar sin querer, perdón. Y aquí está, el aventarle agua le dio vida. Exacto, aquí ya sacando fuerzas de flaqueza Conan, que pues está dándolo todo. Ahora lo golpeó también con algo, ahí lo trae en la mano Conan. Vea usted. Como una manopla. Exacto, es el boxer que traía precisamente el Jake Snake Roberts.
que castigaba a Mascarita Sagrada, que llegó también de alguna forma a cobrarse la afrenta de aquel 30 de abril en la triple manía. Golpea ahí Conan, tiene el boxer en la mano derecha y sigue amagando, poniendo a su merced al Jake Snake Roberts. La gente está de pie. Pepe Casas. Ya lo tiró y lo tiene el referee Casas. Bien, aquí vamos a observar a este que es Conan, dándole con todo, la estampa contra la reja, le estampa el rostro y la zona frontal sangra de una manera sorprendente. Ya con el oro, bien, la primera caída se la lleva Conan, pero eso pues no es mucho mérito, porque el mérito está en salir de la jaula. El mérito está en salir de la jaula, el primero que salga, ese es el triunfante. Y aquí van a apoyar primero a Mascarita Sagrada para sacarlo, ni modo que lo dejen ahí adentro con el lobo feroz que se lo coma. Peter here. Check it out. You're listening to Psycho Mike's Masters of Mayhem Underground Radio. Broadcasting live. Online and worldwide from Cleveland, Ohio. That guy plays anything and everything. And he likes the rest of my family. Even Meg. So we can't be all bad. I bring to you the man with the perfect face for radio. The part-time crazy, 100% psycho, the tattooed madman, Psycho Mike! Ha ganado de tres caídas, sin límite de tiempo. Esta es la cuenta final. Cabellera contra cabellera, sin empate. ¡Sin indulto! En caso de existir empate, los dos tendrán que dejar su cabellera. En la esquina, Ruda se presenta, The Best Wrestling of the World. Él es Jay Snake. Presentamos a este que es Conan el Bárbaro, teniendo como auxiliares al carochísimo Máscara Sagrada y al gigante de transistores Mascarita Sagrada. Bueno, el referee ya es más que ultra recontra archiconocido. La cuenta final. Bueno, ¿cómo está Juan Roar? O el señor de la guerra. ¡Qué físico tan impresionante este hombre! Y Jake Snake Roberts les dice, aquí les traje a uno que aunque pierda, ya no tiene que apostar. Es un juego psicológico, evidentemente. El que hace Conan. ¿O no, Jesús? Tiene un Warlord que es el second. No entiendo por qué permanece todavía sobre el cuadrilátero. Ahora sí ya lo comprendí. Era precisamente para tomar a manera traicionera este Jake Snake Roberts, que llegó luciendo un pitón, una víbora de 4 metros de largo y 45 kilos de peso. Un pitón asiático, pocos de su especie, que se fue a cazar allá al norte de África. Este serpiente Jake Snake Roberts, que ahora la ha tomado por sorpresa y la ha tomado en serio con todo lo que tiene de poder en contra de Carlos Santiago Espada, doctor. Oye, no sé si te dé esta impresión Rivera y Zúñiga. Conan tiene un buen físico, pero ante este señor de la guerra se ve verdaderamente anémico. No, pues
si hablamos del señor del Lord, si hablamos del Lord de la guerra, pues sería un plebeyo Conan al lado de él. En cuanto al físico se refiere, es impactante lo que trae como second este Snake Roberts, que vea cómo goza, disfruta humillando a Conan. Lo que sí no estoy de acuerdo es que Conan saque second y medio. ¿Sabías que este señor de la guerra tiene 20 pulgadas en frío en el bíceps? ¡Caracoles! Y aquí, pues Conan, aplicando suplex, dando una felpa momentánea a Jake el Snake Roberts. En el cuadrilátero brillan las estrellas ahí que dejaron los payasos y los dinamita. Es una lucha distinta, entiendas, aquella fue emotiva, sensacional, aguerrida, espectacular, y que mantuvo al público abajo, casi en el filo de sus asientos, y esta tiene que ser de otra forma. No se vale, no se vale lo que están haciendo. Tiene razón el señor de la guerra. ¡Ah, esto no tiene razón! Lo está regresando, y mira, máscara sagrada, Jesús Zúñiga, sacatito para el conejo. ¡No! ¡Jamaica, chulis! No, pues es que le doble el peso, Arturo. Yo creo que si tú te vieras frente a frente con este señor de la guerra, o Warlord, también le dabas la media vuelta y le decías, con permiso, hasta luego, nos vemos. Pero es rudo. 20,000 años. Pues sí, pero verlo de frente, lo estamos viendo muy cerca, y verdaderamente es impresionante ese físico, ese tonelaje. Debe estar pesando por ahí de las 120, 130 kilos de peso, Mientras tanto, señoras y señores, vámonos a esto que es el arranque de esta sesión. Vean cómo aparece esta que es la víbora Roberts, hombre de militancia internacional. Ya se apuntó que ellos se enfrentaron en el circuito de la NWA, de la WWF, allá en la Unión Americana, cuando aparece con Antibarbaria, metiendo el antebrazo, lo está planchando, ahí aparece Tirante Marandrí. Con ese aplauso en la Alta California, este público ha sido premiado con una batalla super estelar en su tercera fase, la triple manía, que está elevando el brazo como un blasón más de esta lucha a ganar 2 de 3, pero todavía le falta uno, un blasón más, o decir de otra forma, un fallo más a favor Conan. Bien sea en la segunda, en la tercera, para llevarse la cabellera a sus vitrinas, una cabellera que sin duda le va a dar mucho prestigio y le va a dar mucha satisfacción. Insisto, de todos he sabido, Arturo, de que esa cabellera es codiciada por Conan. Así que, por lo pronto, pues habría que señalar que se tiene que apurar el Snake. Lo que sí es evidente es que qué se reclama si finalmente ganó la primera caída. Tirantes quiere accionar la autoridad sobre la plataforma. Cuidado, Conan, porque te pueden descalificar, y no se debe de permitir que a un referee le falten al respeto empujándolo y haciendo alguna maniobra a bordo, Arturo. Mira que ya va aquí a alegar con el Snake, porque dice, uno dice, sí, ahorita lo decimos con mucho gusto, todo se inicia porque Conan dice que cuenta muy lento el Tirantes, el Snake, que cuánto le habían pagado, le hizo así como el símbolo de cuánto billete te dieron por contar tan rápido. Total, que cada quien lo ve según el color del cristal, ¿o no, Jesús? Sí, diferentes puntos de vista, como en todos los deportes, y sobre todo en este superdeporte espectáculo, en donde tanta polémica se crea cuando dos figurones como los que están sobre el tapiz se presentan en un duelo de apuestas cabellera contra cabellera. Va a ser sin duda disputadísimo, porque así como Conan ansía esa cabellera, Jake Snake Roberts está ansioso por humillar a Conan aquí o en donde se presenten. Así que las cosas a favor por el momento de Conan, porque ganó la primera. Y podemos esperar cualquier cosa
Podemos esperar cualquier cosa, doctor. Hay que estar muy pendientes, vigilando al señor de la guerra, vigilando al Tirantes, vigilando a medio mundo que está aquí bien pendiente de todo lo que sucede. Es que un dato verdaderamente devastador es que aquí se vale de todo. Todo de todo en esta confrontación en donde Conor tiene que demostrar esa militancia luchística. Está ante un hombre que le supera en peso, que le supera en estatura, que le supera en experiencia. Y hoy por hoy, si Conan pierde la cabeza, debe de perder. Conan tiene que aplicar todos sus cinco sentidos, porque es un hombre que a veces el temperamento arrebatado lo hace perder. Tendrá que aplicar toda la temperancia, Zúñiga. Aquí los vemos ya alegando, discutiendo, quizá poniéndose de acuerdo, rearmando la estrategia. Warlord y Jake Snake Roberts, algo le dicen ahí al Tirantes, pero yo creo que no les entiende, porque con trabajos habla español, mucho menos. Ah, le hace señas que allá en el vestidor le da su billete. Fíjate nada más cómo me salió este Jake Snake Roberts, que no tiene capacidad para poder rendir a un rival. Por lo pronto, vamos a esperar. No estamos hablando de ningún advenedizo, Jesús. Es un hombre de larga y dilatada experiencia. Aquí, por lo pronto, tengo que rectificar. Sí trae más de un ayudante el Snake. En una bolsita trae tremenda víbora pitón, como para espantar al más guapo y al que se sienta macho. Aquí está Conan poniendo castigo sobre el brazo y en la humanidad de Jake Snake Roberts. Este se voltea. ¿Qué estatura tiene el Snake? Más de 2 metros. Están con este físico impresionante. ¿Cuántos cuadriláteros del mundo lo han visto triunfar? Aquí pregunta el referee si hay rendición, castigo a la muñeca. Permíteme tantito, parece decir Snake Roberts. Se va levantando. Se va levantando. Y lo tienen sufriendo. Martillo. Vaya martillo a la muñeca. Vea nada más. Lo está doblegando. Ya se sube Warlord. Y aquí se sube Máscara Sagrada. A decir, te invito cuando quieras al café de la parroquia, porque no creo que sea para contender. Aquí ya están poniendo, mira, ya algo le están poniendo, unas esposas o algo así, Jesús. Exactamente, unas esposas están amagando entre el señor de la guerra y el Jake Snake Roberts a Conan. Y el que luce impredecible e incompetente, Reyes Landa, porque ya debió de haberlo descalificado, porque esto que está haciendo es ilegal. Aún que hay que aclarar, y en esto sí voy a hacer hincapié, que en esta lucha se vale de todo, se vale de todo, y por lo tanto, pues las cosas así ya van a favor de Jake Snake Roberts. Y se vale de todo, la autoridad es Tirantes, conociendo lo malandrinesco que es, todo se puede esperar. Mientras tanto, amigos de la República Mexicana, esta es una lucha sui generis. Esta es una demostración muy particular. Que no se meta mascarita, se vale de todo, pero mascarita puede ser descalificado. Conan por él. Claro, una intervención de Secon, como está sucediendo, pero que no se da cuenta Reyes Landa, puede ser la diferencia. Aquí vemos la manera en que Warlord está tratando a Conan. Qué impresionante musculatura, mientras las discusiones, que el daño le están haciendo a Conan sus Secons. Mascarita que se baje. Casi el Tirante le da más tiempo de percatarse que está esposado, cosa que no se ha dado cuenta el Tirante. Si los Secons no se mete como lo hace Mascarita Sagrada, va a ver la actitud del referee. Ya lo distrajo y a esto lo aprovechan a las mil maravillas. El trabajo de un Secon, entiendo yo, es otra cosa. Ya se metió Warlord, el señor de la guerra, ahora poniéndole terrible coquiza a Conan. Ya a ver qué le dice Reyes Landis. No, viene a ver si era de a de veras. Ahí, Jesús, qué pequeño se ve. Mira al Mascarita Sagrada, ya como lo tienen, lo traen, pero en serio, como pañal de recién nacido. Ah, para fortuna de Mascarita Sagrada, Máscara Sagrada estaba allá abajo. Bueno, pues aquí Conan sigue castigado y ahora esposado entre la tercera cuerda o la primera, según se vea. Muy cerca de nosotros aquí el señor de la guerra con su musculatura viene y castiga a Máscara Sagrada. Lo tenemos muy de cerca y los puede usted apreciar castigando con todo lo que da. Y aquí viene ya la feria de todo lo que se pueda dar, con todo lo que se pueda impactar, con todo lo que se pueda hacer daño, se está haciendo mella. Y la gente ya tiene un grito, están pidiendo apoyo de los mexicanos, Arturo.
Al perro Aguayo le están gritando que salga. Bueno, pues aquí, esto ya es la locura. Y miren, el público que quiso apoyar a Conan, aventando objetos, lo único que consiguió es darle armas. Pueden descalificar el Snake Roberts. También está jugando al filo de la navaja en este sentido el estadounidense Médico Morales. Pero ¿sabes qué, Arturo? Ya deberían de haber descalificado porque lo agredió en sus narices. Lo agredió. Aquí está, señoras y señores, una lucha controversial. El asistente, la lucha es cabellera contra cabellera. Mientras tanto, vamos contigo, Zúñiga. Estamos muy cerca, viendo el rostro de Conan, que luce muy disminuido físicamente, y que Jake Snake Roberts ha hecho presa de todas las hostilidades, de todas las habilidades, entre comillas, de todos los recursos rudos de que es capaz, porque esta lucha, según se firmó el contrato de cabellera contra cabellera, la condición que puso Jake Snake Roberts fue de que se valiera todo lo que se le pudiera ocurrir, y ahora resulta que es un auténtico rudo improvisador, mi querido Arturo. Pues sí, cuando estuvimos en la conferencia de prensa ya en la Ciudad de México, le dijo a Conan, Snake Roberts le dijo a Conan, te tengo preparado una sorpresita, pues ya son varias, en principio el second, en segundo que no trae más que unas esposas, esa es la segunda sorpresa, y tercera, todavía no viene uno, dos, y por poco, por estar recostado el Snake Roberts, por poco iba a perder, sería como un autogol en el fútbol, y lo está distrayendo. Qué inteligente en ese sentido es Snake Roberts, porque se pone, Tirantes tiene que contar, y aquí cuando empieza a contar, llega él, que contó demasiado rápido, llega el second y le da sillazos a Conan, Lord, el señor de la guerra, Warlord, es el hombre que está poniendo el punto discordante. Pues ya la gente no grita perro, sí, reviven ese grito. ¿Cómo quiere la gente a Pedro Aguayo Damián? Ya vieron con la silla ahí a Warlord y el Tirantes discutiendo con él para agasajo de Jake, el Snake Roberts, Jesús. Sí, ahí ya tenemos discutiendo a Reyes Landa, por fin impone la ley, le quita la silla a Warlord. Y lo que debe hacer también es buscar las llaves para desatarle las esposas de las muñecas que tiene aprisionadas ahí Santiago, Carlos Santiago Espadas, que a lo largo de esta segunda caída no ha podido hacer absolutamente nada, disminuido por el castigo acremente de este Jake Snake Roberts, que ahora ya está hincando el colmillo para sangrar de la zona frontal a Conan. Vamos a ver si lo logra. Si, ah, sí, por supuesto que ya lo logró. Le hincó el diente cual víbora que es, y ahora quizá le esté aplicando una buena dosis de veneno para dejarlo así, colgando de la tercera o la primera cuerda, según se vea, de este cuadrilátero, doctor. Mientras tanto, ya hay líquido, hay sangre sobre la cara de este Conan the Barbarian, un hombre que está siendo prácticamente masacrado. Está regresando ante la parafernalia, Jesús. Aquí rompió las esposas, vaya fortaleza, sacando fuerzas de flaqueza, ya no solamente la tomó contra Jake Snake, sino también contra Warlord, lo cruza con derechas y lo sigue haciendo, y golpe de antebrazo para derribar a una verdadera mole humana, y también lo está haciendo con Jake Snake, que se retuerce preguntando, ¿a dónde está el que me atropelló? Esto está tomando otro rumbo, aquí la emoción es candente y es difícil adivinar lo que pueda pasar. Bueno, pues yo voy a sostener una teoría. Si esas esposas hubieran estado bien puestas, jamás se las quita. Porque, imagínense, si fueran de policía, ya cualquier cantidad de pilluelos se hubieran fugado. Por lo pronto, el Snake Roberts parece que también sangra. ¡Ah, qué doblezote! Se distrajo el Tirantes por estar quitando objetos. Eso es culpa del público que apoya a Conan, que aventaron objetos al ring y ahora fueron súper bien aprovechados en esta circunstancia por Snake Roberts. Ya tienen, pues, como no hay second, ya le van a dar a Conan. ¡Qué físico tan impactante! ¡Vamos a ver, se quitó! ¡Se quitó Conan, el señor de la guerra!
va por el Conan, está perdiendo la dimensión, viene el conteo, 1, 2, 3. La lucha en la que murió Conan y nació Superman. Este griterío es más evidente que lo que le podamos relatar. La gente eufórica. El grito de triunfo. Y así, en dos caídas al hilo, es lo que debe de dar más vergüenza. Sin seconds, sin nada, con esposas, la rompió. Y luego, haciendo cualquier cantidad de cosas que nunca nadie hubiera creído, gana la cabellera del Snake Rover. Y vamos a ver cómo quieres el corte. Me dejas como jícara michoacana, le está pidiendo. Y las relaciones públicas a la orden del día. Bueno, Jesús, ahí Snake se está negando. Sí, se niega a pagar la apuesta. Dice por ahí que palabra de rudo es palabra de honor y tal parece que está olvidando las dos cosas, que ni es rudo y que ni honor tiene este Jake Snake Roberts. Sea como sea, como haya ganado Conan o como haya perdido Jake Snake Roberts, el contrato se firmó y su condición se respetó, que se valiera de todo. Entonces, ahora, como buen gladiador, tiene que pagar. Y esa cabellera tiene que caer, quiera o no Jake Snake Roberts. ¿O no es así, doctor? Pues sí. Compromisos son compromisos. Aquí en esta postal. Vamos contigo, Jesús. Tenemos aquí muy de cerca ahí a Julio César, que es el peluquero oficial de la tres veces estelar AAA en esta función magnífica. Un cartel lleno de estrellas. A pagar la apuesta, pero aquí hay invitados especiales que llegaron para felicitar a Carlos Santiago Espadas y la gente se les entrega. Rudos y técnicos, vamos a ver de qué lado se van los rudos. No, pero Psicosis y la Parca parece que llegaron a amenazar. Ahora sí, que la locura está en su máximo punto, Rivera. Pues, bueno, lo vienen a felicitar. Lo vienen a felicitar, pero ya distrajeron. Psicosis y la Parca no dejan ir al Snake. Lo rodean. Le forman un círculo insalvable. Y tiene que pagar la apuesta. Aquí ya no hay escapatoria alguna. ¡Al señor de la guerra! ¡Qué mirada retadora! Aquí están. Lleve cualquier cantidad de líquido. Y aquí el señor de la guerra sube, no se explica qué pasa, el santo, hasta el grupo Bronco me parece que ya se subió, chico. Ah, no, es el Rey Misterio, yo creí que era José Guadalupe de Bronco, pues, él también le gusta la lucha, saludos al grupo más rudo, al grupo Bronco. Ahí siguen las relaciones públicas, este es mi maestro. Él me reprobó en recreo y en plastilina. ¡Ah, quiere que rapen! Es impresionante este Snake Roberts, dice. Pues aquí estoy, rápenme a mí. Es increíble esto, Jesús. Increíble porque si de algo carece el señor de la guerra es de cabello, precisamente. Y ahora, quieras o no, aquí ya están amagando a la víbora Roberts para que pague su apuesta. Y esto tiene que ser así, porque no teníamos toda la noche hasta que el señor quisiera que le cortasen la cabellera, que ya había perdido desde hace algún buen rato, doctor. Pues yo, señoras y señores, nunca había visto una lucha de estas características, Rivera. No, ni yo, y que habría que volverla a ver para sacar un frío análisis, porque quizá, si volvemos a verla,
podamos entender algunas cosas que en lo personal a mí me quedan en duda. En el mejor de los sentidos de la palabra. Lo de las esposas, por ejemplo. Tendría que ver en una imagen congelada. Se me hace que eran de plástico esas esposas. O eran muy malas, o Conan es muy fuerte. De plano. Pero en fin, es mi punto de vista al momento. Y reitero, quizá en otro momento, con menos pasión o con menos problemática, porque aquí es la locura, pues podamos ya emitir un juicio final. ¿Se acabará esta rivalidad? ¿Continuará? Vaya usted a saber. Pero el caso es que el Snake, por el día de hoy, deja su preciada cabellera en Tijuana. Y esto sí que es vergonzante. Pero pase lo que pase, digan lo que digan, para mí Conan seguirá siendo guácala de pollo. Jesús. Aquí ya estamos viendo y observando muy claramente cómo gesticula este Jack Snake Roberts. Ya con la cabellera en el tapiz, de una vez que le arrebaten el mostacho, pues para ir aprovechando el filo de la navaja del peluquero oficial de la AAA, mi querido doctor. Así es, señoras y señores, aquí en Tijuana, Baja California, se ha dado este resultado en donde la víbora Robert está siendo rapado. Y algo que es más sui generis, perdón por lo repetitivo, muy singular, es Arturo Rivera, que los técnicos y los rudos se han hermanado para evitar una huida del estadounidense. Pues sí, es algo que tendré que hablar en privado y en sesión extraordinaria en el sindicato de rudos, porque la multa a Psicosis y a la Parca no se la quita nadie. Aquí está Snake Roberts. Llegó con pelo, se regresa como foco de lonchería. Ahí lo tienes, Jesús, y ya soltó a su nena, a esa víbora pitón. Y bueno, mal por Rey Misterio, porque el animalito qué culpa tiene, a fin de cuentas, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Échenle aire! ¡Ahí te va, Jesús! Sí, más vale correr. ¡No le saques! No, ¡ya la no agarraron! Sí, eso... ¡Para eso te pagan! ¡Tú éntrale! ¡Nosotros te lloramos! No, mi querido Arturo, prefiero que no me llores y que no me extrañes y ver desde lejos a la viborita esta, pitón asiático, ya lo decíamos, 4 metros de largo y 45 kilos de peso, y puede devorar a quien se le ponga enfrente, y más vale manejarla con cuidado. Y bueno, pues así la historia de la cuenta final. There's no need to fear. Psycho Mike is here. Well, I'll tell you what, they just don't get any more psycho than Psycho Mike. That boy ain't right. The Tattooed Madman Psycho Mike, and this has been my twisted world of Masters of Mayhem. Part-time crazy, 100% psycho. Thank you very much for joining me. See you on the next episode of Psycho Mike's Twisted World of Masters of Mayhem. So stay sick, turn blue, scratch glass, climb walls, but most importantly, do it while you can. Don't get caught and stay fucking crazy. Huh?
tattooed madman Saito Mike. And if you don't want to get locked in a mental ward with me, you'll click like and hit subscribe now. Oh yeah, I want you to stay sick, turn blue, scratch glass, climb walls, but most importantly, do what you can, don't get caught. And stay fucking crazy. No, son of a bitch.